Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, o bueno, la actualización del canal de Yu-Gi-Oh! Duel Links. En este video quería aprovechar para hacer varias cosas, varias actualizaciones precisamente del canal, que ya han estado viendo algunos durante los directos. Ya estamos cambiando todas las formas en las que los hacemos, fondos y todo eso. Y aparte también, una celebración de 25.000 suscriptores. Sí, hemos llevado 25.000. Vamos a hacer varias dinámicas para eso. Y también tenemos un regalo de Konami, así que vamos a hacer pack opening. Y además de eso, tenemos nuevo miembro de la familia, nuevo miembro de la fam, así que hoy lo presentaremos también. Así que empecemos. Primero, la instalación de la computadora. Pues ya tenemos ropa apropiada para el juego, para que no digan que no es nada más fuera del juego. La instalación de la computadora ya ha ido mejorando un poco los directos, como lo han estado viendo algunos. Esta es una computadora gamer, pero no es muy cara, de hecho creo que es de las más baratas. Sepan, las especificaciones que tiene es una tarjeta madre Asus Prime A320. La tarjeta gráfica es una GeForce GTX 1650 y el procesador es un Ryzen 7 de segunda generación. Siguiente tenemos el regalo de Konami, ya más o menos lo había abierto, nada más hace falta un pequeño empujoncito. Y listo. Vamos a ver qué nos ha... La edición es secreta del Movie Pack. Nice. Está bien, porque supongo que los de esta fila tuvieron que checar que no hubiera nada malo ahí. Vamos a ver. Oh, nice. Tenemos tarjetitas Dragón de Cristal. Y lo mejor es que está en español, ¿eh? Ahora sí podemos llamarlo pack opening. Y bueno, vamos a seguir viendo las cosas. Tenemos un... Vamos a un tapete. Yep. Tapete de... Tercer aniversario de Duel Links. Muy chido. Ahora sí ya puedo jugar con las cartitas que nos acaban de regalar. Ahora sí tengo que desempolvar mi deck de hace más de 10 años para poder jugar y usar las demás cartas, obviamente. Y por último, tenemos precisamente lo que le mandaron a el ganador del sorteo. Bueno, otra copia pues, pero al parecer hicieron varias de estas. El póster de los dioses egipcios. Muy padre. Me hubiera encantado que desde antes me hubieran dicho que me iban a mandar esto, pero me dijeron prácticamente ya que ya teníamos el ganador. Y bueno, también el ganador pues ya nos envió su foto de que efectivamente recibió su premio y creo que también le dieron el tapete. Así que ya me he spoileado de esto, pero no me esperaba también las cartas. Igual cuando ya tengamos la cámara, ahora sí podamos ver esto de fondo. Muy bonito y de nuevo muchas gracias a todos ustedes. Pues Konami ni siquiera nos habría visto. Y como había dicho también en el video, con esto significa que Konami ya nos está viendo a la comunidad de Latinoamérica. Es solamente el primer paso. Seguramente vamos a ir avanzando así y Konami va a seguir enviando más regalos a toda la comunidad de Latinoamérica. Así que, muy bien. Y bueno, ahora sí nos vamos al pack opening. Nada más les dejo para que vean el tapete completo. Y una disculpa porque no tengo algo para poner la cámara, así que van a ver que se mueve demasiado. La tengo agarrada con la mano y que nada más voy a usar una sola mano para hacer todo el pack opening. Pero bueno, lo primero es la cajita que incluía todo. En esta te dice exactamente que te incluye 3 sobres y aparte 3 cartas. Una de 2 de los monstruos de Blue Eyes o Dark Magician, una de las 2 de monstruos que salen en la película, Dusa o el de Cristal, que es el que tenemos precisamente, y una de 2 de los dioses egipcios. Bueno, versión alternativa, de hecho. Ahora entiendo el por qué nada más sacaron una versión alternativa del dragón de Ra, es porque creo que ya habían las otras 2, Slifer y Obelisco. Y bueno, aparte al final, te dicen descarga y juega el jueguito en el celular de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Así que ya saben, vayan, descarguenlo, jueguenlo, disfrútenlo. Pero bueno, ahora sí nos vamos a las cartitas. Ay, güey, ¿cómo lo voy a hacer con una sola mano? Digo, ya están abiertas porque dije, no, no voy a poder nada más así. Así que las tuve que abrir antes. Ok, no puedo. Ayuda de la otra mano.
Listo, entonces vamos a hacer un poco de zoom. Ahora sí, ya vieron el tapete bien, ya vieron todo. Así que la primera carta, Dragón de Cristal. Muy bonito. Y pues bueno, es una de las cartas que usa Kaiba, que nos da de recompensa. Luego, la siguiente es el Dragón Blanco de Ojos Azules. Pues yo creo que todas son primera edición. Bueno, no dice aquí, pero supongo que sí son todas primera edición, ya que los packs dicen primera edición. Vale, el Dragón Blanco Ojiazul en brillante. Miren nada más. Y por último, Slifer, el Dragón del Cielo. Hubiera estado genial que también hubiera sido Obelisco para tener tres cartas de Kaiba, precisamente. Pero bueno, no me quejo, la verdad. Se ve genial el Slifer. De hecho, creo que de los dos es el que me gusta más. Pero como dije, nada más para tener las tres cartas de Kaiba, hubiera estado bien tener el Obelisco. Vale, ahora dejamos esto por acá. Y nos vamos a los packs. Vamos a quitar este para que no se vea tan feo. Son tres packs nada más. Así que vamos a darle. Como dije, ya están abiertos para no tener que abrir. Pero de todas maneras, sí está difícil sacarlos. Y ahora sí, tenemos Noma Carvesín, el señor cúbico oscuro. Vale, son de las cartas cúbicas. No me voy a poner a leer el texto, pero tiene 3000 de ataque. No sé si todas son brillantes o qué onda, pero bueno, esta es igual que las otras cartas de dragones y todo eso. Luego tenemos Buster Gundit, el Behemoth cúbico. Otra carta cúbica, también brilla. Sí, se me hace que todas van a brillar, ¿eh? Preferencia, esta parece como si fuera una ultra, una super, no sé la verdad. Luego tenemos el Guardián Celta de Armas Nobles, precisamente algo que usa Yugi. Bueno, el Yugi hecho por Kaiba, más bien. No es el Yugi normal, el faraón, pues. Luego tenemos la Forma del Caos, precisamente algo que nos dan en la estructura que salió con este nuevo mundo. Va, también es brillante. Y por último, Chica Maga Choco. Quiero la tercera de esta en el juego. Así ya puedo tener mi colección completa, mi deck completo. Vale, tenemos Chica Maga Choco en la vida real. Espero que las pueda algún día escanear y que ya pueda jugar con ellas. Pero bueno, vámonos a el segundo pack. Ahí está. Tenemos Karma Cúbico, otra de las cartas cúbicas. De hecho, déjenme separarlas, porque creo que varias son cartas cúbicas que nos van a salir aquí. Entonces, bueno, dos cartas cúbicas. Karma Cúbica, vale. Luego tenemos Giz Final. Ni idea qué es esto, pero bueno, espero que nos lo den pronto en Duel Links. Luego tenemos Artilugio Plateado. No sabía que había más artilugios, Pensé que ya con los que nos habían dado justamente en la salida del mundo, ya teníamos todos el verde, amarillo y rojo. Pero bueno, ya hay más artilugios. Tenemos la Puerta del Contrato Mágico. Y luego tenemos Ola Cúbica. A ver cuándo nos dan esta carta de recompensas. Ya la hemos visto a la duelista desconocido usándolo, pero aún no la tenemos en el juego. Sí, con eso nos pasamos a el último pack. Ya está medio roto, de hecho debería romperla así ya para que fuera más fácil. Pero como desde niño siempre lo quise no romper las cosas, dije, ¿sabes qué? Las voy a conservar. Y bueno, como es la primera vez que Konami nos manda algo, pues también pienso que es apropiado conservarlo tal cual están. Entonces, la primera, segunda copia del Behemoth, ¿vale? Luego, el Mahatma Gandhi. Mahat, el oráculo paladín, vale. Ya tengo tres copias de esta en Duel Links, así que no me interesa tanto. Luego tenemos Defensa del Mago para las chicas magas. Tenemos Hoja Gorudi, la bestia cúbica. Vale, parece un monstruo de Exis, parece el dragoncito de los, digo, Exis o Péndulo, ya ni sé. Pero bueno, ustedes me entenderán, ustedes me dirán a quién se parece de los monstruos insignias. Creo que sí es del Péndulo. Luego tenemos Soldado Centinela de Piedra. Nunca he visto esta. 3 estrellas, 2000 de defensa. Vale. Y con eso terminamos el pack opening. Tenemos varias cartas cúbicas, como dije. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. 2 Behemoth.
Y lo mejor de todo, creo que, bueno, fue la chica maga y aparte las tres cartas promocionales de la película. Y listo, de nuevo, una disculpa por todo el movimiento. Ahora sí, en agradecimiento a ustedes, vamos a hacer las dinámicas por los 25k de suscriptores. La primera dinámica es el sorteo de una cuenta. Aquí le tengo que dar las gracias a Jesús Alberto Carrillo desde Facebook, que quería dar esta cuenta precisamente. Vamos a darle un buen hogar a ella. Y bueno, aquí pueden ver más o menos qué tanto ha jugado. 574 días y sobres abiertos 4558. Pero bueno, vamos a ver lo que tiene. Lo primero que quería enseñarles son las estructuras. Obviamente las últimas creo que no las tiene. Creo que la de Dragunity sí la compró, pero no me acuerdo. Ah, no, sí, no la compró con gemas, pero sí la compró una vez con dinero. Así que si quieren tener una segunda copia de esta, podrían sacar una segunda copia con gemitas nada más. Así que ya tienen una copia comprada. También de este ha comprado una copia con dinero. Tienen la posibilidad de comprarlo con gemas. Luego Master of Chaos, creo que aquí sí compró dos copias y aquí sí compró la de gemas. Básicamente casi todas las tienen dos copias si quieren gastar también sus gemas en ella. Vamos a ver, del Desesperado tiene tres copias, aquí sí sacó todo el Desesperado. Pero si quieren armar Desesperado ya tienen todo por tres. Red Eyes también tiene todo por tres porque es el que usa como autoduelos. Luego tenemos el de Neos. También tiene todo por 3. Luego tenemos mecos medievales, todo por 3. Creo que esto fue porque en esta época, pues, las estructuras eran lo número 1. Silent Swordman, 2 nada más, pero aún tiene la posibilidad de agarrar la tercera con gemas, si es que la quiere la tercera. Luego, la de Blue Eyes, aún tiene la posibilidad de comprar con gemas y tiene nada más una sola copia, pero la verdad es que creo que nada más con una sola copia es suficiente. Si es que quieres una segunda copia de Cerebro Cosmos, pues tienes la opción de comprarlo con gemas también. Y Spell on Silence, la última, tiene por 3 aquí también. Entonces, básicamente sí le ha invertido muchísimo dinero a esto. Le ha sacado casi todas las estructuras. Y bueno, en cuanto a Dex, ¿qué tiene meta actual? Tiene a los Shiranuis. Tiene completo, según recuerdo. A ver, sí, lo tiene completo. Tiene por 3 la SR y por 2 nada más este, pero bueno, si ya tiene por 3 esta, quiere decir que está a punto de sacar la tercera de esta también, así que la pueden conseguir. Y de aquí también tenemos Prismática UR. Entonces sí, tiene todos los Shiranuis prácticamente. Y de Staples, aquí se pueden dar una idea, 2 Ciclones del Cosmos, 4 Canadias, iba a decir 2, pero en realidad son 4, triple Esclusa. Ya con eso ya ven que sí tiene varias cartas Staples muy buenas. También tiene Fortune Lady, por si a alguien le gusta. Fortune Lady lo tiene todo por 3, que es la llamada de ahora, que es lo más difícil de sacar. Y lo otro más importante es Pasado, también la tiene por 3. Y bueno, vámonos a otro deck. Creo que otro deck que muchos van a querer es el de Mago Oscuro. Y también lo tiene. Tiene las 3 navegaciones del mago y nada más tiene 2 círculos del mago. Pero igual, como siempre, se puede usar 2, se puede usar 3. Si le hubieran pegado, creo que sí se hubiera usado 3. Pero como no le pegaron absolutamente nada al mago, pueden usarlo 2. Pero si quieren buscar el tercero, igual ahí está. Igual tiene un poco del soporte de dragones, pero no estoy seguro si tienen las 3 copias del core. Según recuerdo, sí. Y bueno, de otras staples también tiene Rayo Nocturno por 2 y el agujero de trampa traicionero. De ahí en fuera les enseñaría más cartas staples, pero por desgracia colocó muchas cartas en sus cartas favoritas, entonces pues no les podría decir exactamente qué otras cartas staples tiene. Pero bueno, ya con esto ven que las últimas cajas sí las ha abierto, por uno, por uno, por uno lancea, que es muy buena. Y bueno, ahí les doy un pequeño recorrido. Ah, sí, Blue Eyes, para los que quieren armar Blue Eyes, sí tiene las 3 piedras. Lo único que les faltaría sería la nueva caja, y ya. Armades por 2. Y bueno, de nuevo, pues ahí pueden ver todo lo que tiene. Como dije, tiene muchísimo, por eso es que no podría saber qué más cartas staples tiene. Pero bueno, ya nos dimos una idea con los demás decks. Es una muy buena cuenta. Y ahora sí, ¿cómo participo para esta cuenta? Sencillamente, abajo en la descripción encontrarán un enlace de Glim. Jesús, además de ser inmortalizado en un video, quería ayudar al canal. Entonces,
esta manera quien se lo gane va a ser un super fan del canal. Ahí sencillamente les pedirá que pues estén suscritos al canal de YouTube, me sigan en Facebook, me sigan en Twitter, además de otras cositas. Y a lo último viene que si hiciste todo, pues te dan bonus diario. Esto es para que los máximos fans tengan más posibilidades de ganar. Y el ganador será elegido el día viernes 20 de marzo. Justamente ese mismo día tendremos un torneo que ahorita vamos a estar diciendo precisamente. Y ahí daremos a conocer quién es el ganador. Así que no olviden participar para llevarse esta gran cuenta. Como dije, links del Glim en la descripción. Y la otra dinámica, por los 25.000 suscriptores, yo estaré haciendo un torneo en donde daré precisamente $25. La entrada es completamente gratis, así que quien quiera participar puede hacerlo y así ver si lleva este gran premio. Y bueno, aquí vienen todas las explicaciones. ¿Cuándo va a ser? El día 19 son las preliminares y el día viernes 20 de marzo en vivo haremos las finales, un torneo de brackets, de match, solamente un solo deck con side deck. Y bueno, esto lo pueden encontrar precisamente en el Discord. También links en la descripción. Ahí una vez que entren, se van a la sección de torneos y le pican a los mensajes anclados. Si están en el navegador, aquí arribita les va a aparecer una pincheta. O si están en el móvil, le pican a usuarios, o bueno, al lado de donde está el buscador. Ahí le pican y ahí les aparecen mensajes fijados. Entonces ahí precisamente les sale esto y listo, le pican para ir hacia él. Pero sí, ahí siguen las instrucciones para poder participar, reaccionar con el emoji de la Xenofam, justamente más abajito, aquí encontrarán el emoji. Pero bueno, vámonos a lo último de este video. Y por último, el nuevo integrante de la familia. ¡Ay! ¡Qué bonita! Esta es Mini, nuestra perrita. Tiene mucha curiosidad de qué es esta shit. Pero sí, ahora tenemos un perrito. ¿Qué pasó? ¿Quieres conocer un perrito? Y bueno, seguramente algunos de ustedes ya se han dado cuenta que en los directos se escuchaba un perrito. Precisamente era ella. Está en la edad en la que está mordiendo todo, así que también siempre está mordiendo los cables de la computadora. No se extraña que algún día se vaya en directo de la nada. Pero bueno, yo creo que con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por ver este video. Como vayan avanzando el tiempo, vamos a ir siguiendo y mejorando el canal. Y también seguramente vamos a tener más miembros de la familia. Por el momento ya tenemos al senador. Pero bueno, me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Ahora sí, bye bye. Dragón de cristal, vamos.